libro, se titula Lo inesperado. Y bueno, qué vueltas da la vida, cuántas lecciones, cuánto me hizo como tocar esas fibras del sentido de vida, de qué es lo que valoramos. Y está basado en una historia real. Yo conocía parte de la historia porque el autor es un queridísimo excompañero de primaria y de secundaria. Y conocía parte de la historia, ya lo estamos viendo, es Felipe Ríos Castelazo. Conocía parte de la historia, pero luego saca este libro que me parece extraordinario. Le pregunto, oye, ¿de dónde salió esta idea? ¿Cómo te preparaste para escribir un libro así tan emotivo, con tantas lecciones? Y me dice, nada. Dice, ni soy lector. Y bueno, me estuve reuniendo con mi editor y me dio algunos tips y yo creo que ya lo traía nato. Felipe Ríos, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto poder hacer contacto contigo y que platiques con nuestras amigas de Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Hola, Julieta. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Y pues aquí, así, la pandemia me hizo llegar a esto de escribir. Qué bárbaro. Pero además es un libro, además de emotivo, es súper coloquial, cotidiano. Es tan rico, tan sabroso como va narrando. Tiene una facilidad de verdad para narrar. Yo digo que es un escritor nato. Muchos de nosotros tenemos que andar ahí en los talleres de literatura creativa y en el caso de Felipe no es así. Lo describes muy bien, utilizas palabras que todos entendemos y a veces me da la impresión de que no hay que ser tan rebuscado para hacer literatura. Y es tu caso, Felipe, lo inesperado. Y así es la vida, ¿verdad? Muchas cosas, alegrías, claro, Tristezas o adversidades pues que no esperábamos y que, sin embargo, la vida nos las pone enfrente. Y exacto. Entonces, de eso, una experiencia literaria que no solamente compartes con tu familia, sino también con todos tus lectores, haciéndonos, de verdad, las preguntas más importantes que cualquiera se puede hacer en la vida. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Cuéntanos. Bueno, pues el principal motivo fue, creo que esa historia que le pasó a mi esposa, a Miriam, mi esposa, es un hecho peculiar en la vida. No creo que a mucha gente le pase, que como relato en el libro, ¿no? Yo cuando me casé no tenía ni suegro ni cuñados, y 20 años después, por mi hijo el mayor y mi cuñado el menor, Miriam reencuentra a su papá después de 20 años, y la verdad es que fue una experiencia familiar para ella y para nosotros como pareja, la verdad, espectacular. Y pues así, inesperado, porque pues ella cuando nació, sus papás se separaron y nunca conoció a su papá, y quién le iba a decir que 40 años después iba a reencontrarse con su papá, ¿no? Y luego también inesperado el hecho de que ella lo decía, ¿no? El haber encontrado a su papá fue la última pieza del rompecabezas de su vida, porque la verdad es que teníamos pues una relación, un matrimonio normal como cualquiera, una familia, tres hijos, una familia, la verdad es que éramos muy unidos, viajábamos, teníamos una relación de pareja muy padre, la comunicación era el giro de la relación, viajábamos mucho, compartíamos el que nos gustaba comer a los dos, y pues de repente la vida le pone este cáncer que no lo esperábamos, y fueron 18 meses de tratamientos y de operaciones que pues al final, después de tanto esfuerzo, que ella estaba muy positiva a salir de eso, pues se acabó rindiendo y pues nos dejó ya hace 10 años, justo la semana pasada, el 9 de febrero, cumplió 10 años que nos dejó. Y quise hacerle un tributo, coincidió con los 10 años, la verdad es que esto empezó por la pandemia y un retiro anticipado del trabajo. Yo era un workahólico y en septiembre del 19 me jubilan de Alpura, donde trabajé 16 años. Y mi hija, la menor, que vive conmigo, así me incitó, me empujó, me puso así en el escritorio un caso parecido al mío, de una señora que escribió su libro también, de su esposo que tuvo un cáncer de cerebro. Me pone en contacto con el editor y me siento con Alex Pacheco un martes de octubre en el Garabatos de
de Masaryk, le platico la historia esta del reencuentro de mi esposa con su papá, y me dice, tienes una superhistoria. Y ahí, a partir de ese martes de octubre, todos los martes desayuné con Alex Pacheco, que me dio feedback para escribir el libro. La verdad es que él tiene dos modalidades, le puedes contar la historia y él te escribe el libro y tú le corriges. Le dije, no, yo lo que quiero es ocupar mi tiempo. Le dije, no, a ver, déjame a mí escribir y pues vamos a tratar. Si de plano me ves muy güey, me dices y lo hacemos al revés. Y no, la verdad es que fluyó muy bien. A la hora que terminamos ya los 11 capítulos, viene el proceso. La verdad es que también aprendí que yo respeto más ahora a todos los escritores porque es un trabajo no reconocido. Atrás de un libro hay muchísimo trabajo. No nada más es escribir. Después de escribir es todo el proceso de edición, de corrección de estilo. La corrección de estilo de mi libro fue un poco complicado porque justo cuidamos, hace rato que me decías tú, cuidamos que no rompieran mi forma de expresarme, ¿no? Que fuera que el que me conozca, que lo lea, sepa que yo soy el que estoy relatando y no algún tercero, ¿no? Y tres revisiones de estilo y luego toda la producción y la impresión. Fue un proyecto divertido, me sirvió mucho y estoy muy contento porque he recibido muy buenos comentarios de los que lo han leído. Sí, a mí Felipe Ríos me dijo cuando bajé mi libro en Kindle, porque se puede bajar en electrónico, tengo de estos aparatitos, a veces te facilitan mucho la vida, aunque yo soy, la verdad, muy fan de tener los libros físicos, y me gusta tener mi biblioteca y subrayarlo y tal, porque me interesa mucho saber cómo una persona lleva a cabo un proceso para escribir un libro que es autobiográfico, aunque es basado en un personaje que es Miriam, la esposa de Felipe, y respeta que todo el tiempo ella sea la protagonista y tú hacerte un poco al lado, siendo que eres un hombre que tiene una historia personal también súper interesante. Has llegado a ser director comercial de empresas súper importantes y sin embargo a ella siempre le diste como su lugar de la protagonista. Eso me encanta de ti, ¿verdad? Nada egoísta. Claro, la historia era de ella, ¿no? Mis hijos cuando... Porque siempre ponen ahí su cuchara y tú la dejaste ser. Y así me imagino en esos 33 años de relación, así te me imagino dejándola ser. Fíjate que cuando un hombre, un compañero o una compañera deja ser al otro, creo que tiene muchas más posibilidades, no solamente de crecer esa pareja, sino también claro, de crecer juntos como pareja, ¿no? Y es algo que hay que rescatar mucho de todo lo que dices. Pero cuéntanos de ese proceso. Hay muchas de nuestras amigas de Retos Femeninos que dicen, pues si lo escribió ese señor, ¿verdad? Que no tenía como muchos conocimientos literarios, pero tenía una buena historia. Yo creo que todas nosotros tenemos una buena historia. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo te organizas? ¿Hiciste primero un índice? ¿O fuiste soltando así ad libitum palabras, historias, ideas? Y luego los fuiste redactando, primero hiciste la estructura y luego lo llenaste. ¿Y cómo también vas poniendo esos momentos de suspenso, ¿no? Entre capítulo y capítulo. Porque cada capítulo es una historia, ¿no? Que se puede leer de principio a fin sin tener el antecedente o el precedente. Pero a ver, ¿cómo fue eso? Pues mira, Alex te decía, esta primera reunión con Alex que me dijo, claro que hay una historia, me dijo... Haz tu tarea para el próximo desayuno y dime por qué lo quieres escribir, para quién lo quieres escribir y arma un índice de 10 capítulos del libro de cómo tú lo ves. Y la verdad, o sea, yo tenía muy claro que el libro era, yo quería escribir sobre la vida de Miriam. Y entonces, pues yo hice el índice cronológico desde que yo conocí a Miriam con lo que yo supe de su infancia, ya en los 28 años que estuvimos, los 33 años que estuvimos juntos, y así todo cronológico hasta que originalmente se terminaba cuando ella fallece en el cáncer y ya en el proceso, cuando fuimos terminando, le agregamos el capítulo 11 que Alex me dijo, ¿sabes qué? El lector no lo puedes dejar así en ese capítulo tan dramático, dile
¿dónde está hoy todo mundo, no? Este, el señor Hassan, mi suegro, se ha vuelto así como, este, sin ser el, claro que es un protagonista muy importante, la protagonista principal es Miriam, pero la verdad es que no hubiera habido historia si no hubiera existido ese personaje tan peculiar como es mi suegro. La verdad es que hoy es una persona muy querida, pero pues su vida así como que muy grata para, viéndolo desde el punto de vista de parejas y de relación con mujeres, pues no, o sea, tuvo oficiales 5 mujeres, entonces... Pero además, no es así. Desde el principio la vida de Miriam difícil, porque este hombre no se ocupa de ella, ya luego nos enteramos por qué, ¿no? En el libro, pero no se ocupa de ella, entonces es también la historia de una mamá sola que tiene que, claro, que sacar adelante... pues de la mejor manera, y lo hizo muy bien. Claro, sí. A una hija. Y luego el reencuentro con una familia después de tantos años, ¿no? Tiene muchas cosas muy, muy, muy sorpresivas el libro, pero además de la vida cotidiana. Porque cuántas personas que nos están escuchando en este momento, a lo mejor no conocen a su papá. Claro. No conocen, pero los abandonó. Claro, no claro. No volvieron a saber de él, ¿no? Y ella, claro, tuvo como ese valor, esa apertura, ese amor, ¿no? Para reconstruirse. Una mujer que nace varias veces. Yo creo que Miriam nace varias veces, ¿no? Cuando nació. Y fíjate luego que... Yo creo que cuando te conoció, cuando conoció a su papá, se fue como transformando. Sí, fíjate que sobre todo el tema de su papá lo hablamos muchas veces, porque al principio ella estaba temerosa y está en el libro. No sabía qué hacer y había como sentimientos encontrados, porque había emoción y de mis hijos, sobre todo de Luis Rodrigo, que fue el que hizo que se hiciera el encuentro, así como quiero conocer a mi abuelo, y ella por otro lado decía, no, o sea, a mí nunca me peló, yo no tengo, si le hubiera pasado lo que le pasó cuando en la adolescencia, que la verdad le hizo mucha falta, y ahí el abuelo paterno fue el que, y a mí me consta porque ya éramos novios, el abuelo fue su figura paterna. En algunos momentos de nuestra relación, a mí me veía como papá, yo le decía, no, a ver, esta rayita así, yo no, píntala, y yo no soy tu papá, yo juego el papel de esposo, de amigo, de lo que quieras, pero yo no soy tu papá, y tienes que tenerlo muy, muy claro. Y eso también la llevó a ella a que esa vida, sobre todo la infancia que tuvo, a ser muy temerosa de la soledad. A Miriam no le gustaba estar sola, o sea, la familia, sobre todo cuando fueron los hijos creciendo y se fueron a la universidad y cada vez eran menos dependientes de ella, le costaba trabajo saber que no tenía esa... Fue una gran mamá, ella... Justo fue una profesionista y cuando decidimos ser padres, ella dijo, yo quiero ser mamá de tiempo completo. Y fue una gran mamá 20 y tantos años. Y cuando ya hasta Karina, nuestro chipote, después de 9 años, estaba en primero o segundo de primaria, ella empezó a... Le dije, ¿sabes qué? Tienes que buscar algo. Y regresó al mundo, se puso a dar clases de inglés en el Colegio del Bosque. Su carrera, ¿no? Y su actividad profesional. Hay un capítulo muy, muy emotivo, ya casi al final, Felipe, donde los dos determinan soltar los tratamientos y dejar ir. Creo que... Hijo, la verdad es que no fuimos los dos, fue ella. Algo que lo puse en el libro, algo que desde un principio y yo lo respeté, es que ella me dijo, la que está enferma soy yo y déjame tomar, quiero que estés conmigo a mi lado, pero déjame tomar a mí las decisiones. Y está en el libro ahí, cada vez que había que haber una operación y una quimio, ella fue decidiendo qué sí quería hacer y qué no quería hacer, y yo la respaldaba. Y la realidad es que la decisión la tomó ella. Tú no tienes el libro físico, pero aquí en el libro físico, Miriam era una amante de la... Esta es la portada, incluso la portada tiene su historia también, porque mi hija, la chica, la que vive conmigo, Karina, es diseñadora gráfica y ella diseñó la portada. Y si abres el libro así,
Esto es una foto en el libro. No sé si se ve bien ahí. Sí. Esta es una foto real. Esa es una foto real que tomamos en ese viaje a San Diego, la último viaje en familia, y la que está aquí es Miriam. Ella ahí decide hacer esa caminata por la playa. Yo insistía en ir con ella y me dijo, no, yo quiero caminar sola, no me va a pasar nada. Y le sacamos esas fotos porque en esa caminata ella decidió que ya no iba a luchar más. En ese viaje hubo presencia de muchos tumores, incluso hacia afuera. Entonces, ahí fue donde ella tomó la decisión. Y bueno, pues yo no me quedó otra más que apechugar, ¿no? Durante todo el proceso, uno aprende a dónde... Uno es un apoyo. O sea, no sé si hayan tenido... Los que hayan tenido esa terrible experiencia, porque, perdón por mi francés, pero pinche enfermedad, es muy difícil. Creo que uno tiene que ser el apoyo y es bien difícil para el paciente y bien difícil para la familia. Sí, pero hasta eso, respetar su autonomía. En este espacio que tenemos para nuestras amigas de Retos Femeninos, hablamos justamente, Felipe, de la autonomía. Que autonomía no quiere decir independencia económica, no quiere decir no necesitar de nadie. Es como decidir, tú lo dijiste muy bien, ella fue decidiendo paso a paso qué ser. Tenían una pareja muy bien avenida, se comentaban las cosas, tú la apoyaste, pero siempre estuviste un pasito atrás. Y yo creo que esto es como la autonomía que cada uno de nosotros tendría que tomar en cuenta para estar con una pareja, ¿no? No es control, no es hacer lo que uno quiere, no es ni siquiera no depender financieramente, sino eso, estar parado sobre tus propias decisiones, ¿no? Girar sobre tu voluntad, tu deseo. Claro. Y tú lo respetaste, pues, la verdad que maravillosamente hasta el final, lo que quiso hacer. Claro, la verdad es que no soy ningún, soy un ente normal, no soy ningún héroe, creo que así son, bueno, nuestros papás, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que tenemos los mismos valores que nos inculcaron y es un tema de dos, se llama matrimonio porque es dos personas viviendo juntas para lograr un fin común, ¿no? Y creo que hoy, más hoy en estos tiempos en donde la mujer ha tomado una relevancia importante en el plano profesional, claro que debe de haber esa comunicación y ese respeto a las decisiones de cada uno y de llegar a una decisión o una determinación de pareja, ¿no? Claro. Y yo lo veo ahora, por ejemplo, con mi hijo el casado, ¿no? Cómo él dice, ¿no? Yo estoy ejerciendo mi paternidad y cómo los ves, mi nuera es psicóloga, tiene su consultorio, ahí mismo en su casa, pero se dan sus espacios, ella tiene su parte profesional y tienen las filas personas que apoyan con ahora tres niños, porque tuvieron un bebé de la pandemia, y él sus espacios de la parte profesional y cuando ella tiene que dar consulta, él apoya con los niños, los lleva a la escuela, los fines de semana, no porque sea mi hijo, ¿no? Pero pues la verdad es que los baña, sale con ellos a jugar, el que no quiere, lo tienen que llevar al fútbol, la otra niña que quiere la bicicleta, y creo que así son las parejas ahora, ¿no? Antes nuestros papás, yo no me acuerdo a mi papá haber sido tan involucrado con nosotros, yo sí me involucré, creo que no al nivel al que está involucrados ahora las parejas, o yo lo veo en el caso de mis hijos, y creo que así debe de ser ahora, ¿no? Claro. Darle su espacio a la mujer y dejarla ser también profesionalmente exitosa. Y tú eres un ejemplo. Oye, Felipe, ¿cómo sortear la adversidad? A todos, tarde o temprano, nos va a llegar, si no es que ya nos ha llegado, un hecho que cambia radicalmente tu vida. ¿Cómo sortearla? ¿Qué nos dirías? No, híjole, pues eso es bien difícil. No, fíjate que eso es justo por eso. Esto tiene que ver la verdad es que es una pregunta bien difícil y tiene que ver en el proceso del libro y lo discutí mucho con amigos y con Alex, el editor, a la hora de decidir el nombre del libro. Y el nombre del libro con Alex me dijo, tienes que hacer un nombre corto, porque yo al principio salí con la historia de una gran mujer
no sé, era casi casi una biblia de título. Y me dijo, no, no, tiene que ser un título chiquito y luego un subtítulo que te diga de qué se trata el libro. Y la verdad es que fue un proceso lluvia de ideas con amigos y con él. Y creo que hay dos palabras con eso. La adversidad, uno puede planear, y creo que todo el mundo planeamos nuestra vida, lo que queremos hacer, proyectos profesionales, pero la verdad es que la adversidad nadie la puede manejar. O sea, es algo que te cae, y creo que hoy yo estoy convencido de que cada uno tenemos trazado qué nos toca vivir, y pues que te llega y lo tienes que apechugar y de la mejor manera, ¿no? Hace rato te decía, pues nos llega esta historia del cáncer, este tema del cáncer, y la primera operación fue un éxito, y Miriam era, a los 3 meses de la operación, estaba radiante, ¿no? Y dijimos, pues ya la libramos, y ¿cuál, no? Fue una adversidad tras otra adversidad, lo que te comentaba de mi suegra, ¿no? O sea, Miriam estaba muy preocupada en todo este proceso de qué iba a pasar con su mamá, y yo le prometí que yo iba a ver por su mamá, y te lo dije hace rato, ¿no? Yo dije, mi suegra, de la pena, su única hija, pues se va a morir a los 3 meses, y no, fíjate, muy fuerte, ahí está la pobre todavía 10 años después, con 91 años encima, y aquí la tenemos, no, al pendiente toca, de ella. Lo que le toca ahora es leer ese libro, y debe ser, pues, difícil para ella, porque revives, así claro. Como reviviste ya al último este triste capítulo, pero todo lo demás fue la vida en serio, o sea, fue una claro. Mujer que vivió profundamente, que lo disfrutó, como decías, Miriam fue la guerrera, la conciliadora, la psicóloga, pero la defensora, pero en fin, tuvo muchas, muchas facetas que tú le reconoces en ese libro. Fíjate que cuando en los círculos de lectores en los que yo he participado, casi siempre se nos pregunta, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de un libro? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Lo Inesperado, me hice esa pregunta cuando cerré mi Kindle hace un ratito que lo acabo de terminar. El tema, ¿qué es? ¿Es una historia de amor? ¿Es un homenaje a una mujer increíble? ¿Es hablar de cómo la vida puede dar un vuelco y cómo reaccionas tú? ¿Es un libro de valores? ¿Es un libro de lecciones significativas de vida que una familia, como cualquiera que vive en la Ciudad de México, puede saber? El tema es la adversidad. ¿Cuál dirías tú, Felipe Ríos, que es el tema de Lo Inesperado? Yo creo que en un principio es un homenaje a ella y pues a la gran mujer que fue, con la que compartí 33 años de mi vida. Y quise dejar, creo que no lo hemos dicho, pero ¿por qué lo escribí? Porque quería escribir sobre un reconocimiento para ella, por la gran pareja que fue y la gran mujer que fue, y principalmente para mis nietos. Mi nieto, el mayor, acaba de cumplir 6 años, y antes de la pandemia, hace mucho que no lo hacemos justo por la pandemia, pero antes de la pandemia hacíamos noches de movie night. Y hacer una noche de movie night es, lo llevo al súper y compra todo lo que se le pegue la gana. Chetos, galletas, chocolates, palomitas es muy interesante, muy importante, pero las palomitas hay que irlas a comprar al cine, frescas del cine, y nos venimos a la casa, nos ponemos la pijama y a ver la película y comer de todo. Y eso te da para que con todo ese carbohidrato brinca y salta hasta la 1 de la mañana. Y al día siguiente, a las 7, de todas maneras, ya pide su leche y sus Oreo cookies que las la sume en la leche. Y estaba justo antes de la pandemia, en un sábado de movie night, estopeando sus galletas, y junto estaba este retrato de Miriam que te enseñé. Este retrato que está ahí en la... Ella es Miriam, y este retrato está en la sala de tele, en una mesita ahí al lado del sillón, y lo había visto muchas veces, pero nunca le había dado importancia, y me dice, ¿quién es ella? Y le dije, tu abuela, pero ya no está con nosotros, se murió, ya está en el cielo. Y ahí me cayó el 20, cuando Cari me empujaba esto, me cayó el 20, pues mis nietos no van a conocer a su abuela, ¿no? Entonces, principalmente para que mis nietos, si no físicamente, pues a través del libro, conozcan la gran abuela que tuvieron los 3 que ya existen ahorita, y pues los que vengan todavía, porque mis
dos hijas no se han casado. Entre otras muchas cosas, ese es el propósito del libro, escribir la historia familiar. Y bueno, yo saco muchas lecciones de ese libro, qué hacer cuando las cosas se tornan en contra de uno, aparentemente, ¿no? Saber cómo estamos reaccionando, ¿no? Darnos esa cuenta, conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos esperar de nuevo? Porque la gente te agradece ese último capítulo, Felipe. Porque además de que hablas durante todo el libro de lo que significó Miriam en su vida y como un homenaje que es divertido y que es humano y que además no importa de quién lo cuente, sino cómo se cuenta y qué historia personal hay detrás de eso. Yo quisiera ya finalmente preguntarte cuáles son esas tres lecciones, Felipe Ríos Castelazo, de vida más significativas que has aprendido, no a través de escribir este libro, sino en la vida, que nos quieras compartir. Pues mira, ahorita que hablabas de la adversidad, yo creo que las adversidades te van a llegar, no las puedes planear, y creo que las adversidades hay que tomarlas ahora sí como al toro por los cuernos y analizarlas así de qué se trata la adversidad, cuál es el problema, qué soluciones hay y cuáles son los mejores caminos para sobrepasar esa adversidad, ¿no? Y pueden ser muchas adversidades. Creo que eso en la vida, luego nos preocupamos mucho por cosas materiales y queremos que todo salga bien, ¿no? Y esa es otra lección, ese es otro que he aprendido en la vida, y creo que la pandemia y el libro me hizo mucho ver que la importancia de la familia, de los amigos, y que no nos preocupemos tanto por lo material, porque podemos tener mucho, pero si no tienes amigos, si no tienes a la familia y no tienes esa parte humana y ese amor de pareja, de hijos, de amigos, pues la vida no tiene sentido. Y la otra es que a lo mejor se va a sonar un poco contradictoria, es que pues hay que luchar en la vida por salir adelante, por progresar como persona, porque creo que todo mundo tenemos el derecho y la capacidad y el poder para poder lograr muchas cosas, no necesariamente siendo materiales, pero que nos llevan a creo que tendríamos que tener un equilibrio de vida, ¿no? Yo, y lo digo porque a mí me pasó, creo que yo en mi carrera profesional sí me ganó un poquito el tener más poder y poder tener mayor rango en los tuve dos trabajos en mi vida, 20 años en Gillette, y cada vez, sobre todo en Gillette, fue cuando más quería, quiero seguir creciendo, y dejas un poquito al lado a la familia. Si yo lo tuviera que volver a hacer, creo que tendría mucho cuidado en esa parte, en que tener ese balance entre tu pareja, tu familia, lo profesional y lo material. Porque al final no nos llevamos nada. Puedes tener mucho, pero pues si tienes el corazón vacío, no tienes pareja, no tienes familia, no tienes amigos. Afortunada, todo el mundo me dice, ¿por qué no te has vuelto a casar? La verdad es que 33 años de pareja no se borran de la noche a la mañana. Y la verdad es que tengo la fortuna de tener muchos amigos. O sea, afortunadamente mi agenda siempre está llena. A veces sí buscas el momento de que quiero un sábado de no tener compromiso y quedarme en mi casa y ver series y estar tranquilo, pero la verdad es que yo lo valoro y qué bueno, y se los agradezco, que todo el mundo que me invita, tenemos que hacer una reunión rápido de ahora sí del Kipling para ver a todos los amigos que estamos diario en contacto por el WhatsApp, y que eso es lo que vale la pena. Así es. Qué padre, nos conocemos desde hace 50 y muchos años. 50, y, sí. Quiero decirles que Felipe no ha cambiado. eres coloquial, eres tú, siempre tú. Felipe Ríos Castelazo, felicidades por este gran libro, Lo Inesperado. Yo se los recomiendo muchísimo a nuestras amigas de Retos Femeninos. Lo pueden bajar por Amazon o lo pueden comprar en físico. Yo por la premura y porque no encontré cómo bajar, la verdad, comprarlo en físico, o a lo mejor que ya me iba a llegar demasiado tarde, fue que lo bajé a este dispositivo.
pero me encantó leerte, aprendí un montón de cosas, me hiciste reír, me hiciste valorar un montón de cosas de la familia y pensar en la adversidad y sobre todo en dónde está verdaderamente lo importante de la vida. Claro. Que te felicito. Si logras hacer que cada uno de tus lectores, claro, vas a tener una visión diferente, pero por lo menos algo de lo que a mí me tocó, bueno, ese libro pues valdrá. No, gracias, gracias. Muchas flores, Julieta, gracias. De verdad que este, sí. No, y a tus lectoras, si quieres darle, tú tienes mis datos, les puedes dar mis datos y si está en Amazon, como tú dices, en Amazon, en Kindle, pero si quieres a tus lectoras, les puedes dar mis datos y yo les puedo hacer llegar el libro. Este, con mucho gusto, yo tengo este inventario aquí del libro en su casa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu No, al contrario. Y que donde quiera que esté Miriam, que te inspiró este libro hermoso, pues Dios la bendiga. Seguro que está en la gloria de Dios. Gracias, claro que sí. Y pues sí. Algún día. Ahí nos está cuidando. Ahí se encontrará. Gracias, Felipe. No, gracias a ti, Julieta. Un gusto. Y gracias, muchas gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos. La próxima semana, no se les olvide, 7 de la noche, los martes, aquí en Retos Femeninos, en Facebook y también, por supuesto, en YouTube. Hasta la próxima.